Siglo XIX, una época donde las cartas perfumadas y los bailes de salón dominan el panorama social. Las jóvenes debutantes, vestidas con sus mejores galas, hacen su entrada triunfal en la alta sociedad, listas para deslumbrar y, con un poco de suerte, encontrar el amor verdadero, o por lo menos un marido con dinero. ¿Y tú, que has estado viendo dramas románticos como Bridgerton y Orgullo y Prejuicio? Sueñas con ser una de esas damitas que solo vivían para vestir y bailar. Pero la realidad es que no todo es tan lindo como lo pintan en Downton Abbey. Es por eso que en este video exploraremos cómo era la vida de estas jóvenes durante la temporada social, desde los glamurosos bailes y las recepciones hasta los rígidos códigos de etiqueta y las estrategias matrimoniales. El origen de las temporadas sociales se remonta al siglo XVIII, pero fue durante la era de la regencia, entre 1811 y 1820, que alcanzaron su máximo esplendor. La temporada social era un periodo anual donde la alta sociedad londinense se reunía para una serie de eventos exclusivos, que iban desde majestuosos bailes y cenas elegantes hasta espectáculos de teatro y carreras de caballo. Pero creo que nos estamos adelantando. Vamos a retroceder unos años atrás a la Edad Media. Antes de la temporada matrimonial y las debutantes, las mujeres no tenían elección en su matrimonio más que el marido que sus padres le consiguieran. Las jóvenes eran entregadas en matrimonios arreglados en los que el futuro esposo recibía una cuantiosa suma de dinero a cambio de hacerse cargo de la mujer económicamente por el resto de su vida. Sí, la famosa dote. Este dinero era la única herencia que recibían del patrimonio familiar y ni siquiera les pertenecía, por lo que vivir como solteras no era una opción. Los hombres, por su parte, solían ir a la guerra y morir a muy temprana edad, por lo que el número de hombres en edad casadera era bastante limitado y, además, menor que el de jóvenes solteras. Esto hacía que la competencia por conseguir un esposo fuera más feroz aún. Para sorpresa de nadie, muchas eran las mujeres que quedaban solteras y, sin ninguna otra alternativa viable, eran enviadas a conventos para ser convertidas en monjas. Lejos de ser un castigo, para muchas de ellas, representaba un paso a la libertad, ya que siendo monjas no se veían sometidas al poder y placer de ningún hombre, aunque sí a las directrices de la religión, pero ese es otro tema. Sin embargo, todo cambiaría a principios del siglo XVI, cuando Enrique VIII rompió relaciones con la Iglesia Católica con el fin de divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Enrique deshizo los conventos y monasterios, saqueando y robando sus riquezas, y expulsó a las monjas y sacerdotes. Desde ese momento, las jóvenes casaderas no tuvieron otra opción para su futuro más que el matrimonio. ¿Qué hacían entonces para asegurar su futuro? Pues resulta que existía una manera de llamar la atención de los hombres solteros de alta cuna y conseguir un matrimonio, y era ganarse un puesto entre las damas de honor de la reina. Las damas de honor solían ser el séquito de mujeres que ayudaban a la reina en sus labores diarias, desde bañarse, vestirse y perfumarse, hasta hacer su compañía en grandes eventos. Ser dama de honor era una oportunidad para pulir sus habilidades, gozar de ciertos privilegios y tener más visibilidad a ojos de los hombres de la alta sociedad, además de gozar del título de honorable por el resto de su vida. Pero todo cambió con la unión del rey George y la reina Charlotte. Para su primer baile como pareja, decidieron invitar a todas las damas solteras nobles a que fueran presentadas ante la reina, dándose así la primera presentación en sociedad de debutantes. Las debutantes debían ser jóvenes mujeres de la alta nobleza y la burguesía, que, al llegar a una edad apropiada para aquella época, que solía ser alrededor de los 17 o 18 años, eran presentadas formalmente en sociedad, aunque las hijas de los comerciantes y otros trabajadores eran exentas de dicha celebración, pese a que muchas de ellas poseían grandes riquezas. Las jóvenes de la alta sociedad, por su parte, eran sometidas a este ritual y luego de ser pulidas y educadas durante toda su infancia y adolescencia, eran empolvadas, embutidas en apretados corsés
y enviadas al evento más abrumador de sus vidas, en el que eran presentadas a la realeza cual carne de cañón. Las jóvenes casaderas debían de ser patrocinadas por una mujer que ya se hubiera presentado en sociedad, siendo esta, la mayoría de las veces, su madre o algún pariente cercano. El momento culminante era su presentación en la corte. Esperaban ansiosas a ser presentadas ante la reina, para luego arrodillarse frente a ella, vestida con un deslumbrante vestido blanco, y, por supuesto, portando una elegante pluma en el cabello. Este acto ceremonial era tanto un rito de paso como una oportunidad para la familia de la debutante de mostrar su posición y conexiones sociales. La presentación debía de ser perfecta, e incluso, al salir de la habitación, debían hacerlo caminando hacia atrás, esto para no darle la espalda a la reina. Eso sí, un tropiezo o error en la ceremonia podía hacerlas merecedoras de la soltería. La reina Charlotte, por su parte, solía escribir sobre las debutantes, dejando en ruina la menos agraciada y favoreciendo enormemente a su favorita. La palabra de la reina podía asegurar un matrimonio conveniente para cualquier dama casadera o representar la miseria para otra. A partir de esta presentación, las debutantes pasaban la temporada asistiendo a una serie de eventos donde se esperaba que brillaran con su gracia, encanto y talento. Cada baile y cena era una oportunidad para que las debutantes conocieran a posibles pretendientes y para que las familias negociaran alianzas matrimoniales estratégicas, tratando de vender a sus hijas, que digo, debutantes, al mejor postor, que digo, esposo. Se esperaba que las debutantes consiguieran una propuesta de matrimonio en su primera o segunda temporada. De lo contrario, se les comenzaba a considerar solteronas, condenadas a vivir de lo que sus hermanos y parientes quisieran darles. Al entrar a los bailes, las debutantes recibían una tarjeta en la cual debían escribir el nombre de los caballeros que las invitaban a bailar. Los bailes le permitían a las parejas charlar y conocerse, aunque solo era permitido un baile por pareja, o dos si la relación se consideraba seria. Un tercer baile podía ser algo escandaloso, a menos de que ambos estuvieran ya comprometidos, por supuesto. Ahora, hablemos de los pretendientes, el otro lado de la moneda. Estos hombres no solo debían de ser adinerados, sino también de buen carácter y, por supuesto, tener una buena posición social. No solo se trataba de tener un buen aspecto, los hombres debían mostrar que podían mantener a una familia y contribuir al estatus de su futura esposa. Si una mujer soltera les llamaba la atención, debían invitarlas a bailar, enviarle flores, llevarlas a pasear y visitarlas a fin de conseguir la aprobación no solo de ellas, sino también de su familia. Estas actividades debían ser supervisadas por algún familiar o chaperón en todo momento, y por lo general, se llevaban a cabo en parques o teatros durante funciones de ópera. Y, como vimos en Bridgerton, estos encuentros nunca podían llevarse a cabo en soledad, ya que corrían el riesgo de comprometer la reputación de la joven casadera. Para comprometerse, el hombre debía primero pedir la mano de su futura esposa a su padre, con quien discutía los detalles de su acuerdo, en especial los financieros. El joven casadero debía dar pruebas de su capacidad monetaria, mientras que el padre debía hablar sobre la dote que ofrecería por su hija. Solo teniendo la aprobación del padre, el hombre podía proponerse ante la joven, bien sea en una breve reunión en solitario o por medio de una carta. Ella, por su parte, podía rechazar la propuesta, pero con esto corría el riesgo de arruinar sus otras oportunidades de matrimonio. Finalmente el negocio era culminado, que digo, el matrimonio se llevaba a cabo, y la mujer pasaba a ser parte de una nueva familia, y por ende, responsabilidad de su nuevo marido. La temporada social en la era de la regencia fue una época en la que las jóvenes tenían que navegar por el complicado mundo de los rumores, amistades y rivalidades. Las amistades podían cambiar de la noche a la mañana si un nuevo pretendiente aparecía en la escena. Y en medio de todo esto, había un constante temor a ser desairada, ya que esto significaba que nadie te pediría matrimonio,
un auténtico desastre social. Pero en fin, cuéntame en los comentarios de qué otro tema te gustaría que habláramos en el canal. Y recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma en la que me puedes apoyar es dejando un like, suscribiéndote y siguiéndome en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.